No, hasiko naiz pixka bat kudeak programaren kudeaketari buruzko zerbait esaten. Ba, jakingo duzuenez programa Europatik dator. Alde horretatik badago Madrilen bulego bat kudeaketa eramaten duena eta izena da Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos. Gero, erkide bakoitzean badago pertsona bat, Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos lan egiten, eta ni nago hemengo arduraduna. Alde horretatik, manejatzen dugun informazio osoa gaztelaniaz edo ingelesez izango da. Eta alde horretatik nik aurkezpena egingo dut gaztelaniaz, baina gero nik uste dut itzuliko dudala eta zuek jasoko duzuela aurkezpena euskeraz baita. Bueno, explicaré entonces básicamente las novedades del programa Erasmus Plus, que lo primero que quiero decir es que el nombre de Erasmus Plus es un poquito confuso en el sentido de que Erasmus se identifica siempre con el nivel universitario y no es así. Hasta ahora, en los últimos 6 años ha sido así, pero en los próximos 6 años el programa Erasmus Plus ofrece oportunidades de colaboración en Europa a todos los niveles educativos. Esa es la primera aclaración. Aclarado eso, entonces os explicaré un poquitín el marco normativo y los documentos principales en los que se basa el programa, la estructura del programa, luego las 2 acciones principales y los documentos principales que se deben manejar. Los documentos principales del programa son lógicamente uno que todos conocéis, la Estrategia Europa 2020, que no solamente hace referencia al mundo educativo, sino que hace referencia también a la situación socioeconómica. En el mundo educativo, el objetivo principal de la Estrategia 2020 es la reducción de la tasa de abandono escolar. Pero afortunadamente en el País Vasco estamos cumpliendo bastante bien los objetivos que marca Europa. Otro documento que tiene su importancia es el marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y de la formación, Education and Training 2020. En ese documento se pretende potenciar el aprendizaje permanente y la movilidad, mejorar la calidad y la eficacia de la educación, promover la equidad y la cohesión social e incrementar la creatividad, la innovación y, punto muy importante, el espíritu emprendedor. Espíritu emprendedor que se quiere fomentar no solamente en los niveles de formación profesional, sino desde el comienzo de las etapas educativas. Espíritu emprendedor entendido en un aspecto muy amplio, pero que este programa Erasmus Plus lo considera muy importante. Otro documento importante hace referencia sobre todo al ámbito de la juventud, porque la juventud, así como antes era un programa aparte de los programas educativos, ahora se incluye en este macro programa que es Erasmus Plus en un aspecto importante que luego comentaré. Y un último documento es una comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo que hace referencia también al deporte, porque el deporte antes no se consideraba en sus aspectos educativos, pero el programa Erasmus Plus lo incluye igualmente porque tiene aspectos educativos importantes y sobre todo porque se pretende que trabajar aspectos relacionados sobre todo con la eliminación del doping en el deporte. Una de las novedades importantes del programa es que, con respecto a la fase anterior, es que todas las acciones y todas las subvenciones que se soliciten no se van a poder solicitar de manera individual.
cualquier subvención que se solicite para cualquiera de las acciones va a tener que salir del equipo directivo y va a tener que tener un enfoque institucional. Con, se supone, un nivel importante de calidad y se va a dar gran importancia a la movilidad. Movilidad del personal considerado en un sentido amplio. Movilidad del profesorado, movilidad del alumnado e incluso movilidad de los equipos directivos. La movilidad se considera un elemento formativo en la sociedad en la que vivimos. Estamos educando ciudadanos europeos y esos ciudadanos europeos van a tener que tener unas características de adaptación al mundo que les va a tocar, en el que les va a tocar vivir. Otro aspecto novedoso del programa es que, como he dicho antes, no solamente se está hablando de un programa educativo estrictamente, sino que va a relacionar sectores que antes no estaban incluidos, como he mencionado antes, como pueden ser el deporte y la juventud. Lógicamente, al ser un programa europeo, tiene un enfoque importante en el aprendizaje y afianzamiento de los idiomas extranjeros. Y otro aspecto importante es que todos los recursos, todos los productos que han surgido ya en las etapas anteriores de los programas europeos y los que vayan a surgir en estos años hasta el año 2020, van a ser recursos accesibles a todas las personas dentro del sistema educativo. Es decir, se pretende que estén ubicados en espacios web abiertos para que cualquier persona que no haya tenido experiencias europeas tenga acceso a ellos, vea qué es lo que se ha hecho en los años anteriores y esos ejemplos sean inspiradores para lo que ellos quisieran hacer. El programa Erasmus Plus, como os digo, incluye, como os he dicho, incluye en todos los niveles educativos. Para haceros una idea de la distribución general del presupuesto, el mayor protagonismo, como en la fase anterior, lo tiene la universidad. Al nivel universitario va un 43% del presupuesto, un 22% a la formación profesional, un 5% al aprendizaje de adultos y el nivel escolar, que es lo que nos ocupa, recibe un 15% del presupuesto. Un 10% finalmente se lo lleva el sector de la juventud. En cifras generales, se pretende que en los próximos 6 años un millón de personas se muevan para dar o recibir formación a otros países europeos. Y unas 115.000 instituciones educativas hagan proyectos de colaboración entre ellos en los próximos 6 años. Comparando un poquitín la estructura del programa que se llamaba en la fase anterior Programa de Aprendizaje Permanente con el nombre que se le ha dado al programa en los próximos 6 años, que se llama Erasmus Plus, diremos que en la fase anterior el programa estaba dividido por sectores educativos. Entonces, tenía nombres específicos para cada sector educativo. Así, Comenius era el programa referido a la educación escolar. Grundtvig era el programa menos conocido referido a la educación de adultos. Erasmus era el nivel universitario, el más conocido. Y Leonardo era el programa referido a la formación profesional. Luego había otros subprogramas, digamos, como eran las visitas de estudio o el programa eTwinning. Ya que menciono el programa eTwinning, os explicaré, que no todo el mundo conoce. eTwinning es una plataforma online que permite, con las herramientas de las que dispone, colaborar con otros socios europeos en el nivel que se desee. Es decir, un profesor de aquí, del País Vasco, puede trabajar en colaboración con un profesor europeo, con un profesor holandés, con un profesor finlandés, etcétera,
y el nivel de trabajo que establezca puede ser el que deseen. Es decir, se pueden hacer trabajos de colaboración serios que duren todo el curso escolar, en el que se implique también al alumnado, o se pueden hacer simples trabajos de obtención de información. Yo, profesora de matemáticas, por ejemplo, quiero saber cómo se está enseñando unos conceptos determinados de matemáticas en Suecia, por ejemplo, y contacto con un profesor sueco a través de la plataforma eTwinning para tener información e intercambiar información sobre este punto concreto. eTwinning en la fase anterior ha tenido bastante protagonismo, pero en el nuevo programa Erasmus Plus va a tener un mayor protagonismo porque se va a extender no solamente al nivel escolar, sino a la formación profesional e incluso quizá al nivel Bien. universitario. Antes había otros programas, como os he dicho, en la fase anterior que se llamaban Juventud en Acción, o también existían otros programas en la universidad, aparte de Erasmus, como era Erasmus Mundus, que permitía al alumnado universitario hacer colaboración con alumnado universitario de otros países fuera de Europa. En este momento, lo que se ha hecho es todas esas acciones se han unificado en este macro programa que se llama Erasmus Plus, y por eso lo del plus, porque no solamente se refiere al nivel universitario. Y este programa se ha estructurado en tres grandes grupos principales. El primer grupo se llama Acción Clave 1, aunque se va a utilizar básicamente con las siglas en inglés, Key Action 1, KA1. El primer grupo nos tiene que quedar claro que va a hacer referencia a todo lo que es formación. O sea, K1 va a ser formación. Formación en nuestro caso para el profesorado en otros países europeos. Por lo tanto, K1, formación, posibilidades de formación en Europa. La segunda acción se llama K2 y tenemos que tener clara la idea de que el K2 significa cooperación. Posibilidades de cooperar para nuestros centros educativos con otros centros europeos. Cooperación, lógicamente, en el sentido más amplio de la palabra, que ya voy a ir desgranando poco a poco. Y la tercera acción sería la acción clave 3. En esta acción no me voy a detener porque es una acción de mayor presupuesto, que directamente hay que solicitarla a la Comisión Europea y en la que nosotros, como departamento, no participamos en la gestión. Después hay otras dos acciones de menor importancia, como pueden ser la iniciativa Jean Monnet, que son hace referencia a programas universitarios de dimensión europea que ofrecen algunas universidades. Y después, como he mencionado también, hay un aspecto, hay un apartado que es nuevo en los programas educativos que se refiere a las acciones relacionadas con el deporte, en las cuales tampoco participamos como departamento en la gestión. Por lo tanto, nos centramos en dos acciones principales que son en las que vamos a participar. Acción K1, que hace referencia a la formación, a la que en conjunto se le va a dedicar el 63% del presupuesto total, y a la acción K2, que significa posibilidades de colaboración, de hacer proyectos de colaboración con otros centros europeos, que va a recibir el 28% del presupuesto general.